Tras las labores de desinfección realizadas el pasado sábado en la Residencia de Mayores Nuevos Santipetri, una vez el Ayuntamiento de Chiglana tuvo conocimiento del brote de positivos, el Consorcio de Bomberos de la Provincia continúa trabajando en la desinfección de distintas zonas de la ciudad. Durante las jornadas del lunes, martes y miércoles se ha actuado en la zona exterior de los centros de salud de los gallos, incluida la Bolsa de Estacionamiento y Bolsa de Extracciones PCR, Jesús Nazareno, Padre Salado y del Centro de Especialidades La Longuera hoy se ha llevado a cabo una nueva actuación en la residencia de mayores nuevos santipetri apenas cinco días después de los trabajos de urgencia. Ante la complicada situación, hay que seguir trabajando en todas las vertientes para luchar contra la pandemia de la COVID-19, según ha indicado el delegado municipal de seguridad José Manuel Vera, resaltando que desde el equipo de Gobierno se han puesto todos los recursos para ayudar en las medidas de lo posible, siempre con el objetivo de acabar con el incremento de casos positivos y concienciando a la ciudadanía sobre el uso correcto de las medidas establecidas por las autoridades. José Manuel Vera ha agradecido al Consorcio de Bomberos su disposición para actuar en las labores de desinfección de los distintos centros de salud y residencia de mayores. El delegado ha continuado diciendo que estos trabajos, que de forma magnífica lleva a cabo Bomberos, se complementan con las distintas acciones preventivas que se llevan a cabo desde el propio Ayuntamiento, así como de medidas de protección y campañas de concienciación, bien a través de los medios de comunicación, redes sociales y el reparto de folletos a través de los voluntarios de protección civil.